Para tirarme solita así, para
el Teatro Caupolicán, ex Caupolicán Monumental, celebrar mis 40 años de trayectoria artística. Son bastantes. Desde mis 13 años. 13 años, dame, ¿eh? A mis 53 años. 10 puntos. Y además, convertí hoy en atracción para todas las generaciones, porque ya sí, son te rinden culto, ¿eh? Te rinden culto, vida. Sí. Te rendimos culto, los jóvenes. Sí, amor. ¿Cierto? Y yo estoy muy agradecida de los underground, de los heavy, de los punk. De toda esa gente maravillosa que me ha rescatado hoy en día de la actual juventud. Uh-huh. Inclusive a Javierita Parra, que un compromiso, pues. Sí, un compromiso, que lo hace muy bien. Un aplauso para ella, ¿no? Eso. ¿Quiénes te van a acompañar mañana en el Monumental? Mira, van a ser artistas invitados, muchas sorpresas. Uh-huh. Y me adelanto a decir que va a haber una obra de teatro sobre mi vida. Un breve preámbulo antes de mi presentación. Un corto. Un corto. Uh-huh. De actores. Qué bien. Jóvenes. Sobre mi vida, de la música y de... ¿Podríamos hablar entonces que un espectáculo multimedia? Fenomenal, sensacional. ¿Sí? Música. Va a ser mucho, mucho, mucho. Eso depende de toda mi ciudadanía, porque no voy con ningún auspicio. Ajá. Depende de ti, que me ayudes también en canales a avisar. Cantó, yo voy el 31 de octubre al Monumental. Eso. A las 9 horas. ¿Van a ir o no? Ya. Tienes que ir. Pero claro que usted va a ser mi regalón invitado. Yo voy a estar ahí. A las 9 de la noche en punto. A las 9 de la noche, porque va a ser un espectáculo fenomenal. Grandioso, para no olvidarse jamás. École. Creo que va a romper el esquema y va a marcar una etapa muy importante, no tanto en mí, sino que a todos mis compañeros de la nueva ola, en fin, al ambiente artístico nacional. Oye, Cecilia, ¿qué canciones para ti son las más significativas? ¿Podríamos decir que el Aleluya, por ejemplo? Podría ser como el Tango de la Rosa. ¿Sí? ¿O el Tango de la Rosa? El Tango de la Rosa. El show.
simpática, me hizo bailar, me hizo cantar. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente, ¿eh? Nos encontramos en el Monumental. Voy con la buena de Dios y con la voluntad de todos ustedes, amigos, con mi ciudadanía. Con ustedes, amigos, que espero que no falten para llenar ese Monumental Escapolicán, ya que la única apoyo que tengo es de ustedes, nada. Del público. El amor de ellos. Eso, de todos los jóvenes que han hecho. Despejamos aquí el escenario para despejar todo, todo un favor. Muchas gracias, Cecilia. Un gusto nuevamente. ¿Listo? Que le vaya muy bien, Sí, muy bueno. Estoy muy flaco. Estoy fallo al caldo. Falta más, un poquito más. Sí. Más cazuela, mira. Ya. Listo. Baño de mar a medianoche, Cecilia. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga.
mía. Muy bien. Los espero. Mañana. Ciudadanía mía, los espero mañana. Eso, en el Monumental a las 9 de la noche en punto. ¿Qué es Caupolicán? Un espectáculo multimedia. ¿Qué es una? Ahí vamos a estar. Dos horas de show, no mía, chicos. Eso. Bien. Que te vaya muy bien, ¿eh? Para despedir a Cecilia. ¡Vamos con Cecilia!